Bueno, vamos a empezar este acto de apertura de la segunda corte de la maestría en salud familiar y comunitaria. Les agradecemos la presencia a todos y sean todos bienvenidos. Especialmente agradecemos la presencia a los decanos, vicedecanos, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero, a la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad, Marcelino Ledesma, el decano de nuestra facultad, Josefina Fantoni, la vicedecana, José Besosi, secretario de posgrado de nuestra facultad, Eduardo Ayud, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, docentes de la maestría de esta casa. Muchas gracias, Hugo, por estar, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Marcio. Muchas gracias, Andrés. Y José, Liliana Pascual. Y bueno, y principalmente, bienvenidos, maestrandos de esta nueva corte. Tenemos también colegas, compañeros, amigos y estudiantes de la primera corte también de esta maestría. Bueno, este no va a ser un acto protocolar, porque bueno, porque estas son las características de este espacio de la casa, que es la maestría. Así que bueno, vamos a tratar de ir contándoles algunas cosas que nos han permitido llegar hasta aquí. Gracias, Gaby Cuesta, secretaria de posgrado de la universidad, por también acompañarnos. También hay gente del comité académico de nuestra maestría. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Este es un día especial, no solo por el contexto en el que estamos arrancando, sino también porque, bueno, es el día del profesor, así que felicitaciones a todos los colegas. Y para nosotros es básicamente un día de muchísimos agradecimientos porque muchos de los que están aquí hoy acompañándonos nos vienen acompañando en este proceso que nos ha permitido transitar hasta aquí. Así que muchas gracias por este respaldo. Quiero resaltar también algunos cambios institucionales que nos permiten hoy tener la valentía de abrir esta segunda corte, que tiene que ver con, sobre todo con la creación de la Secretaría del Área de Posgrado en la Universidad, de la Secretaría de Posgrado a nivel central, en la facultad y sus respectivos consejos de posgrado, que eso nos ha facilitado y nos ha permitido hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y con muchas más facilidades. También quiero, por otro lado, comentarles que algunos de los logros que hemos tenido con la experiencia de la primera corte son algunas de las razones que nos han impulsado para abrir ahora esta segunda corte. En esta primera experiencia de la corte anterior, hemos llegado al final con casi el 95% de los maestrandos. Llegaron a la meta. Planes de tesis aprobados y hoy tenemos el 60% de egresados de esa corte. También quería agradecer el apoyo institucional por parte de la facultad que nos ha permitido hacer algunos acuerdos y convenios de cooperación con la Universidad Católica de Santiago del Estero, con la Facultad de Ciencias de la Salud, también con el Instituto de Salud Colectiva de Lanús, que dirige Hugo Spinelli, lo que nos ha permitido también generar estrategias de becas, tanto para los docentes de la Universidad Católica de Santiago, para que hagan esta maestría, como también becas de nuestra propia facultad para nuestros docentes, para que puedan hacer esta maestría. Para nosotros estos convenios han sido muy importantes porque también y especialmente el Instituto de Salud Colectiva de Lanús que dirige Hugo nos ha dado un enorme respaldo desde,
el comienzo con la corte anterior, no solo científico y académico, sino básicamente humano. Y eso nos ha permitido consolidarnos y nos permite ir creciendo. Especialmente queremos agradecer a Hugo y a Marcio, porque están siempre cerca y porque están aquí, ya lo ven. También a mí me pasa que cada vez que agradezco el acompañamiento del Instituto de Salud Colectiva de Lanús, especialmente de ellos, siempre cuento una anécdota y me voy a permitir contarla ahora porque esto ha hecho que se produzca este encuentro de nuestra maestría con el Instituto de Salud Colectiva. Cuando yo me hago cargo de esta maestría, había un docente muy importante, muy reconocido, de otra universidad pública, de otra provincia, que era parte del cuerpo docente aprobado para dictar la primera corte. Pero cuando yo me hago cargo de la dirección de esta maestría, le pido a este docente que haga algunos ajustes en su propuesta académica, porque el perfil y los propósitos que yo pretendía que tuviese esta maestría no se ajustaban con su propuesta. Y la respuesta que recibí fue que lo que yo quería no existía, que lo que yo quería eran utopías, que eso no sucede en la realidad, y que pretender eso tenía que ver con mi ignorancia y con mi falta de experiencia en la gestión del posgrado. Pero lo que no sabía este profesor, porque claro que no me conocía, era que su respuesta era una inyección de energía para que yo busque qué tan ignorante era o qué tan utópico era lo que yo quería. Y así, navegando por el universo maravilloso de Internet, encontré el universo maravilloso de la salud colectiva y al Instituto de Salud Colectiva de Lanús. Y me contacté con el profesor Marcio Alasraski y él abrió las puertas del ISCO de Lanús y de todo lo demás que significa la salud colectiva. Así que por eso hemos querido también que sea Hugo quien abra este nuevo proceso, esta nueva corte. Y muchas gracias, Hugo, por aceptar mi invitación hoy, para hoy. Así que bueno, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos y por intermedio de las autoridades de la universidad por esta invitación. Digo, somos universidades públicas, somos universidades solidarias y tenemos que trabajar juntos. Así que reconozco el agradecimiento, pero para nosotros también es parte de nuestro compromiso, de cómo entendemos la universidad, cómo entendemos el trabajo nuestro como docentes y la articulación del conocimiento y la circulación de saberes y conocimientos. Bueno, lo que me pidieron es que diera una conferencia sobre un texto que publiqué hace unos años que se llama Planes y Juegos. Yo les diría, la verdad que el formato de conferencias para mí no es el mejor, así que yo voy a ir hablando. Si alguien quiere interrumpirme, hacerme una pregunta, discutir algún concepto, están con total libertad. Yo tengo el chat abierto, inclusive si quieren mandar algo por chat, pero me gustaría que fuese lo más dialogado posible, aunque estos formatos que se nos impusieron no permiten la lógica de la presencialidad. Yo voy a discutir en este artículo y hoy con ustedes voy a discutir dos conceptos que parecen muy lejanos y voy a decir que son la planificación y el juego. Cuando de los dos conceptos, el de la planificación nos aparece más cercano
a la cuestión universitaria, y el juego nos parece totalmente alejado. Yo lo que voy a discutirles, y les voy a pedir que en la medida que yo vaya hablando, vayan pensando sus prácticas del pensamiento y sus prácticas cotidianas en las formas de hacer el trabajo que hacemos todos los días. La planificación es un intento de predicción del futuro a través de la razón. Voy a ser muy duro de la planificación, quiero aclarar antes que yo tengo un título de especialista de planificación en la Escuela Fiocruz de Río de Janeiro, es decir que no lo hago por resentido por haber fracasado en la planificación, y voy a estar dialogando con dos maestros, uno muy cercano a toda la conformación del instituto, que es Mario Testa, que es quien trae la planificación al campo de la salud, y el otro es Carlos Matus, que es un profesor chileno, que fue una figura de la planificación en América Latina desde los años 60. Entonces, si la planificación es un intento de la predicción del futuro a través de la razón, el juego es una libertad en el presente. Y voy a tomar para eso los planteos que hace Nietzsche con Dionisio, cuando juega con las figuras mitológicas de Apolo y Dionisio, donde Apolo representa esa racionalidad y Dionisio presenta más el juego, la cuestión más suelta. Para cerrar con la cuestión del Homo Ludens, que es una propuesta que hace Huizinga en el año 38, que trae el hombre que juega, que era algo que no estaba. Y fíjense que lo mismo que va a describir Huizinga es: el juego estuvo en la humanidad desde los inicios de la humanidad, está el juego. El proceso de la planificación está muy ligada a la acción racional, al sujeto cartesiano. Sin embargo, cuando uno va a buscar en la producción científica, el Homo sapiens es de 1758, la formulación del Homo sapiens. El Homo Faber es de 1907, más ligado ya a la teoría general de la administración, y en cambio el Homo Ludens es de 1938, es decir, que en la formulación conceptual el Homo Sapiens se adelanta al Homo Ludens 200 años. Sin embargo, el Homo Ludens es propio del surgir del hombre en la Tierra. Nietzsche va a trabajar con las dos figuras de Apolo y de Dionisio, y él mismo se consideraba el último discípulo de Dionisio, en el sentido de que la vida no, él planteaba que la vida no es una situación a priori, sino que es única, es irrepetible, producto del antagonismo que se disuelven en un devenir, que él mismo plantea como un laberinto inabarcable. Es decir, el mismo se encontrar una situación de mucha incerteza frente al futuro, que es lo antagónico a lo que va a plantear la planificación en ese intento de predecir el futuro. Esto no es extraño a las concepciones de las cuales partimos del sujeto y de la concepción del tiempo. Y yo entiendo que, como entiendo al sujeto y como entiendo el tiempo, rápidamente me puede entrar la idea de la planificación o la idea del juego. En la planificación, que fue una herramienta técnica muy fuerte en los años de 60 en América Latina, como acompañando los proyectos de progreso, en sus orígenes aparece de una manera muy instrumental, muy expresión de las filosofías idealistas, es decir, ese eje que constituyen Descartes, Kant, Hegel, es decir, un sujeto de la razón autocentrado que trabaja con un objeto. En ese modelo que desarrolla la planificación, que entra por el lado de la economía, Testa va a hacer la planificación en salud porque era alumno de una maestría donde estaba estudiando planificación económica, ¿no? Pero en ese momento se hace la reunión de Punta del Este, de Alianza para el Progreso, y los países reciben la indicación de empezar a planificar. La OPS, que era la Organización Internacional de la Organización Panamericana de Salud,
no hacía planes en ese momento, hacía programa, tenía programa para enfermedades. Entonces el presidente, el director de la OPS, le pide a Jorge Ahumada, que era el director del CENDES, donde estaba desarrollando esa planificación en Venezuela, los dos eran chilenos, Horwitz era el director de la OPS, y le dice, bueno, ayúdanos a hacer un plan. Y Ahumada, estoy contándolo muy, muy simplemente, le pide a Testa, que era un alumno, que lo que estaban aplicando como modelos para la economía de los países, lo aplique a salud. Y sale una fórmula que se conoce como el CENDES-OPS. Ese modelo de planificación, que tiene mucha entrada en los países, inclusive en el campo de la salud, no tardan ellos en darse cuenta que tenían los mejores propósitos, pero no podía ser aplicada. Y empiezan en los 70 a ver ya algunas, repensar esos modelos de planificación, en la cual Testa va a decir años después, va a decir, bueno, le dimos en ese momento valor cero a una variable cuyo único valor no podía ser cero. ¿Y cuál era esa variable? El conflicto, el poder. Es decir, lo relacional. El golpe definitivo para las ideas de planificación para Matus significa en los años 70, cuando Salvador Allende es presidente de Chile, el primero es ministro de Economía, después va a ser también presidente del Banco Central, va a intervenir en el proceso de estatización de las minas de cobre, de la producción de cobre, y viene el golpe, y él está 3 años preso en una situación bastante dura, después por presión de Naciones Unidas logran que salga del país, y él empieza toda una reflexión crítica sobre la planificación, haciendo alguna serie de esquemas, sale de esa planificación normativa, rígida, prescriptiva, para pasar a una planificación que él denomina estratégica situacional, donde incorpora al otro, y empieza a asesorar países. En la prisión él escribe un libro que se llama Dios, Señor Presidente, que publicamos nosotros de la Universidad de la Luz, en el cual hace una autocrítica de lo que fue gobernar. Y él se da cuenta que una cosa es planificar y otra cosa muy distinta es gobernar. Yo siempre lo asocio a esto, simplificándolo, a que yo fui pediatra antes de ser padre. Cuando fui padre me di cuenta de las barbaridades que decía como consejos de pediatra, porque no tenía la práctica de esa del hacer. Bueno, Matus le va a pasar, con las distancias obvias, de darse cuenta que no estaban preparados para gobernar. Pero peor se transforma la cuestión es cuando empieza a asesorar, porque él va a ser alguien que va a continuar trabajando en Naciones Unidas, a gobiernos nacionales, de municipios grandes o provinciales, de distinto espectro ideológico, en toda la América Latina, y se da cuenta que hay un serio problema del gobernar. Por eso lo va a pasar del planificar los últimos tiempos, va a estar preocupado, bueno, ¿cómo se gobierna? Es decir, sale de un modelo racional, inclusive si uno toma los textos, tanto de Testa como de Matus, en su periodo histórico de sus producciones, va a ver que ellos salen de modelos matemáticos. Mario era una persona, porque Mario está vivo todavía, es una persona con una fuerte formación matemática, lógica, y Matus era un ingeniero que había hecho posgrados en Harvard de Economía. Es que en su desarrollo van de esos modelos duros hasta terminar los dos hablando del lenguaje, hablando de las cuestiones de la semiología, hablando del juego. Entonces uno tendría que preguntarse, o lo que yo me fui preguntando es, bueno, ¿por qué estas personas, que eran muy inteligentes los dos, eran personas destacadas a nivel intelectual, a nivel académico, universitario, ¿por qué estas personas hacen ese camino? Y si nos deja una reflexión, tendríamos que aprenderlo. El primero que rompe taxativamente con la planificación es Testa, con un libro que se llama Pensar en Salud. Es decir, él dice, no se trata de la planificación, sino se trata de pensar. Recordemos que Heidegger tiene un texto que dice, la ciencia no piensa. Y cuando Heidegger dice, la ciencia no piensa, lo que está diciendo es, no se formula preguntas, circula dentro de un paradigma, como si fuese una verdad absoluta, real e infinita, hasta que se quiebra y después nos damos cuenta
en distintos campos disciplinarios los desastres que a veces hacemos. La medicina es un claro ejemplo de eso. Esta va a ser una síntesis. Mario fue y es un maestro para nosotros en el instituto y fue partícipe de más de una década estuvo como docente. Y Mario tiene una síntesis que hace una reflexión allá por los 80, dice, en los 60 hacía ciencia, no hacía política. Después va a militar fuertemente en el 70, va a ser decano de medicina, y sobre ese momento va a decir, después hice política, no hice ciencia. Fue a partir del 76, el momento de la derrota, cuando se genera el espacio necesario para repensar esa articulación entre ciencia y política. Es decir, esa cuestión de, es un poco lo que le pasa también a Matos, bueno, esta cuestión de planificar técnicamente desde las universidades y gobernar. Y esa tensión, que no se resuelve, en lo que voy a plantear, es que no se resuelve en la cuestión del conocimiento de la planificación. La planificación es terriblemente dura y solamente se puede entender la planificación como dominante mientras yo sostenga que el tiempo importante es el futuro. Es decir, si yo hipertrofio el futuro, obviamente que estoy obligado a pensar en términos de planificación. Pero ¿qué pasaría si cambiamos esta cuestión y nos corremos de que el tiempo no es el futuro, sino el tiempo es el presente? Es decir, me parece que ahí tenemos un elemento para pensar, es decir, lo que dije antes, el tiempo y la concepción del sujeto. Si yo pienso que no somos sujetos cartesianos, que fue el que genera la ciencia, ese sujeto cartesiano que tiene una herida narcisística ya en Freud. Si no soy un sujeto puro de la razón, y si no acepto esa concepción del tiempo que también es propio de la modernidad, de estar puesto en el futuro, y me atrevo a jugar con ideas como, por ejemplo, las de Walter Benjamin, que decía, pone el eje en el presente, y dice, el presente es el pasado del futuro, y el presente como futuro del pasado, es decir, el tema del presente. Alguien con quien se puede dialogar para eso, y para mí resulta muy interesante, es una discípula de Heidegger, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt va a criticar la herencia que tenemos de los griegos de la contemplación. Y ella va a plantear esa cuestión de la vida activa, es decir, la acción. Y pensemos si nosotros no planificamos demasiado. Ya Matus decía, se planifica lo que no se hace y se hace lo que no se planifica. Cualquier similitud es pura coincidencia. Lo dice Matus, ¿eh? Y Arendt también, digo, basta de contemplar, hay que hacer. El tema es la acción, sobre todo en el campo de lo social. Ojo, yo estoy hablando de lo social, no estoy hablando... Es decir, ¿por qué? Porque lo social es relacional. Lo social en la educación, en la salud, en otros campos, es sujeto-sujeto, donde el lenguaje tiene un espacio central, que no se condice con la relación, esta cuestión del sujeto con el objeto, que remite al Homo Faber. Es decir, que es toda la estructura idealista filosófica. Es un sujeto interactuando con un objeto. Obviamente que al interactuar con un objeto es fácil planificar. Pero en el campo social interactuamos con muchos sujetos. Y entonces ahí la idea de la planificación me queda como un deseo que se vuelve rápidamente frustración. Pensemos si no el fracaso sistemático que han tenido los economistas en las cuestiones del sus planes económicos. Nos hacen promesas de inflaciones hasta con dos dígitos y después terminan siendo un desastre total, independientemente de quién gobierna. Esta idea de la planificación,
Yo creo que tiene más una acción ansiolítica que transformadora. Hay un viejo proverbio, y es muy de la cultura occidental esto. Hay un viejo proverbio chino que decía, el arte de la predicción es un arte muy difícil, sobre todo si se trata de predecir el futuro. Es decir, el futuro es incierto. Yo sé que esto es muy disruptivo para nuestras estructuras y marcos referenciales, pero yo les digo, los invito a que nos pensemos esta cuestión de cómo es el cotidiano. La planificación normativa se instala en una lógica de debe ser. En la lógica del debe ser, es imposible si yo tengo otro sujeto enfrente. Es decir, en esa interacción, en ese proceso relacional, a lo sumo puede esbozar un puede ser que me obliga a procesos de negociación, acuerdos, donde pueda instalarse en conflicto. Aparece lo relacional, que va a ser lo que va a estar centrado básicamente Bourdieu. Bourdieu va a plantear, todo lo social es relacional. No es racional. Pensar en términos racionales es muy diferente a pensar en términos relacionales. Para triunfar en términos de pensamiento racional, tengo que jugar solo. Los planificadores, Matos y Testa, van a tardar en construir la frase, todos juegan. ¿Y por qué todos juegan? Porque son relacionales. Y en lo social, todos juegan. En una universidad, todos juegan. En un hospital, todos juegan. Por eso son instituciones tan difíciles de dirigir, sobre todo si yo me comparo con cómo se dirige una fábrica. La concentración de poder que tiene la cúpula una fábrica. Le tienen envidia un rector, una rectora, o un decano y una decana, como un director o una directora de un hospital. ¿Por qué? Porque ven una base que tiene una autonomía que es impensable en una fábrica. Digo, he convivido mi vida entre hospitales y universidades, así que conozco muy bien las dos. El hecho que en una universidad nosotros aprobemos un plan de estudio con una determinada bibliografía que pase por consejos departamentales, que vaya al Consejo Superior, que vaya al Ministerio de Educación, que se apruebe, se larga la carrera, y viene un estudiante con hasta una de esas del último año y mete su bibliografía que hasta puede llegar inclusive a contradecir alguna de las cuestiones del plan de estudio. Eso es imposible pensar en una fábrica. Que un obrero tenga esos niveles de autonomía, son imposibles. Por eso lo que trae, en este texto, lo que plantea, bueno, ¿y qué pasaría si no, por qué no poder incorporar algunas cuestiones que tienen que ver con el juego? ¿Por qué dejamos de jugar? Sería la primera pregunta. Porque si uno busca en la humanidad, inclusive en como hecho empírico o como reflexiones filosóficas, el juego aparecía. Rousseau habla del juego como un elemento central del proceso educativo. ¿Cuándo perdimos el juego? Y el juego lo perdemos en el dominio de la moral victoriana. Es decir, cuando empieza la fábrica, cuando empieza la máquina, la estructura de la revolución industrial, la moral victoriana disciplina a la sociedad. Basta ver, si quisieran ver evidencias empíricas, vean en Netflix Los Tudor y vean The Crown, la reina actual. Y van a ver que son dos reinados separados por dos siglos, creo que son más o menos, con dos prácticas totalmente diferentes. Los Tudor, un nivel de libertad llevado al absoluto, y la reina actual, una cuestión muy, muy pautada. ¿Qué hace la moral victoriana? Como hasta ese momento sobraba el tiempo, por lo tanto el juego intervenía mucho. La moral victoriana va a ser, y esto Foucault lo plantea claramente, es decir, disciplina. ¿Y cómo disciplina? El tiempo tiene que estar destinado al trabajo. La actividad sexual, que era totalmente libre en la época de los Tudor, pasa a estar muy disciplinada y queda limitada al cuarto del matrimonio.
la mujer se la pone a trabajar y si se queda en casa se la hace tejer para evitar que tenga fantasías eróticas. Es decir, hay un fuerte disciplinamiento de la sociedad que elimina el juego. El mismo Kant dice, bueno, el juego no es tan importante. Por eso pasamos hasta 1900, no aparece el Homo Ludens. Huizinga, que es un lingüista que va a traer el tema del juego. Y cuando uno empieza a pensar el tema del juego, y ahí se dispara una serie de pensadores alrededor del tema del juego, encuentra que realmente el juego es parte de nuestras prácticas. Lo cual, en buena parte, la formación universitaria nos ocultó. Yo les pregunto, y no necesito que me responda, pero piénsenlo. ¿Cuántas máscaras tienen ustedes para desempeñar el rol que cumplen en la universidad? ¿Cuántos vestimentos se ponen para los distintos momentos que hacen? ¿Cuántos personajes saben representar? Yo diría que somos más actores de teatro que profesores universitarios o trabajadores de la salud. Es decir, exigen. ¿Y por qué lo hacemos? Porque son procesos relacionales con los cuales tenemos que entrevistarnos y encontrarnos con distintas personas a lo largo del día, porque el trabajo, sobre todo si uno está en la cuestión de gestión, exige intercambios con distintas personas que tenemos cargados en el disco rígido cierta valoración de ellas que nos hacen que nos pongamos distintas ropas, estemos más sueltos, más contraídos, más formales, menos formales, con máscara, y uno siendo siempre el mismo, porque uno sigue siendo el mismo, hace distintos personajes. ¿Y esos distintos personajes para qué sirven? Y sirven para que la máquina funcione. Porque si cada uno quisiera hacer del otro un objeto, la institución estalla. Entonces, esa moral victoriana reprime la idea del juego, pero el juego sigue estando. Y Huizinga abre eso. Y cuando él abre eso, empiezan a haber muchos pensamientos ligados a la idea del juego que son fundamentales para entender la riqueza que el juego produce. Yo creo que somos, es decir, planificamos, como decía Mato, es decir, se planifica lo que no se hace y se hace lo que no se planifica. Y ese hacer lo que no se planifica, ¿quién entra? Interviene el juego. Interviene el juego, las alianzas, las cuestiones, pero no digo solamente en el nivel de la universidad y en el nivel del hospital, también al interior de la pareja y al interior de la familia. Todos jugamos en cierta manera, lo cual no quiere decir que abandonemos momentos de racionalidad, pero no somos pura racionalidad. Por eso digo, tenemos que pensar el tiempo y el sujeto. Si yo no soy el sujeto puro de la razón que Descartes planteó, y si el tiempo no es el futuro, el tiempo es el presente, en el presente soy un sujeto complejo en un tiempo que vivo en el ahora y que tengo que hacer cosas. Y en hacer cosas las voy haciendo como otro, y como puedo, como lo mejor que intento, y lo mejor que me va, y la suerte. Y entonces se me caen todas esas certezas que tenía. ¿Cuál es el problema? Otro autor que no hay que recordar en esto es Hoffman. Erwin Hoffman también va a plantear el tema de las máscaras que tenemos en el día a día, en el desempeñar nuestros roles en la sociedad. Por eso creo que el aporte que hace Huizinga con el Homo Ludens es fundamental traerlo, porque nos permite entender mejor lo que ocurre en el día a día en nuestras organizaciones y con nuestros propios procesos de trabajo. Los modelos de planificación o esos modelos hipercartesianos nos llevan a la frustración, por lo menos en mi experiencia, en el sentido de que nos ponemos metas que después no terminamos nunca cumpliendo, lo cual no inhibe la posibilidad de tener algunos lineamientos o aspirar, pero ahí yo creo que entra a jugar más también el deseo que la razón. No somos sujetos puros de la razón. Huizinga es un hombre de la fenomenología y lo que marca fuertemente es la importancia social y cultural que tiene el juego en la sociedad, que tiene el juego en el desempeño de nuestro, en día a día. Es decir, ¿para qué lo que busca él es, qué pasaría si liberamos las capacidades lúdicas? Si son organizaciones que no pueden ser conducidas
totalmente desde la cúpula como la fábrica, ¿qué pasaría si liberamos las capacidades lúdicas de esos sujetos? O un profesor no juega con sus estudiantes, o un trabajador de la salud no juega con sus pacientes. Hay algunos relatos que a mí me impresionaron mucho, por ejemplo, de Feynman, quien había tenido en la televisión una actitud muy dura con respecto al COVID y el cuidarse y eso, y cae enfermo y la pasa mal en terapia intensiva, y cuando sale el relato que hace, es la angustia que vivió estar rodeado de personas que parecían astronautas, que solamente podía verle los ojos, que no podía escuchar la voz, que no sentía el contacto de la piel. Y ahí coloca en la relación entre los trabajadores de la salud y la gente la necesidad de este proceso de humanización básico que tiene más que ver con las relaciones, con lo relacional, que a veces incluye el juego, que con modelos cartesianos y mecánicos. Entonces, yo invito a pensar estas situaciones. El problema que tenemos con el tema del juego es el siguiente. Si nosotros en el jugar, a diferencia del inglés, donde está el play y el game, nosotros tenemos una sola palabra predicada. El juego también viene de lo agonal, ¿no? Es decir, los griegos tenían los juegos agonales. Y hay una cientista política, es filósofa, que es Chantal Mouffe, va a traer esas ideas para pensar también la política. Y Chantal Mouffe la va a plantear. Digo, la idea de consenso es una idea difícil, porque el consenso nunca es total. Tampoco tiene mucho sentido en pensar en términos antagónicos, de buenos y malos, porque es una mirada muy estática. Y ella plantea traer lo agonístico en el sentido de saber un juego en el cual a veces uno gana y otro pierde, pero sin romper esa cuestión de sin caer en lo antagónico. Es decir, también en el pensamiento, y eso es algo interesante de observar, cómo el juego va penetrando distintos pensamientos que vienen de distintos campos disciplinarios, pero que les permiten más soltura de esa cosa tan esquemática que viene propio de la cosa cartesiana de blanco y negro y no hay grises. Entonces, cuando Chantal Mouffe trae lo agonístico, lo que está diciendo, bueno, en la democracia es imposible pensar en un consenso total, pero tampoco podemos estar en una postura antagónica de una brecha al infinito, porque no hay sociedad que se recomponga. ¿Por qué no pensar en términos agonísticos? Bueno, a veces ganas vos, a veces pierdo yo, otra vez gano yo y al revés. Y trata de incorporar el tema de lo lúdico. A mí me parece que si nos permitiéramos incorporar lo lúdico como un proceso, eso lúdico podría ser parte de lo instituyente y tendría que facilitarnos los procesos de institucionalización del cotidiano. Claro que el juego representa, es todo lo opuesto a la predictibilidad que planteaba la planificación. La planificación nos promete una certidumbre al futuro. Y el juego se desarrolla en el día a día. Hay un viejo periodista deportivo de los años 60 que se llamaba Dante Panzeri, que escribía mucho en el gráfico, una figura polémica, muy enfrentada al peronismo, que plantea un libro. Él dice, define al fútbol como dinámica de lo impensado. ¿Por qué? Porque si uno va viendo un partido, el partido, los técnicos habrán planificado, pero en el juego se va resolviendo qué es lo que va a pasar con ese partido. Es decir, el juego, el fútbol, es una cuestión que se define en el presente. Ahora, si yo escucho un relator de fútbol, es interesante porque uno presencia un acto de esquizofrenia. Porque el relator de fútbol, en su gran mayoría, lo que hacen es una acción cartesiana. Relatan el fútbol como un proceso racional. Emiten opiniones que a los dos segundos tienen que desdecirse. Por ejemplo, vienen diciendo, qué aburrido que es el partido. Se mete un gol y dice, qué divertido es el partido. Entonces uno que lo sigue y dice, bueno, pero escúchame, ¿está aburrido o es divertido? Es decir, el tipo le impone
una racionalidad como si se pudiera apoderar del tiempo y congelarlo. Y el tiempo, hacer procesual, un presente dinámico, porque no estoy pensando en un presente sincrónico, sino en un presente continuo, en un presente diacrónico, permite fácilmente intervenir en el juego y permite jugar con lo impredecible, permite jugar con la sorpresa que todo gestor tiene. La gestión, quienes han estado y he estado en gestión, no es una cosa predecible que yo me levanto a la mañana y sé lo que va a pasar en cada una de las horas. Que eso puede ser mi intención de cómo hacer el partido. Pero yo llegué al lugar de trabajo y veo que mi planificación del día a día no fue así. Y que de repente me veo haciendo cosas totalmente contrarias a las que había predecido. Si yo no incorporo una idea de juego, ese sujeto pasa por las experiencias de gestión de una manera en la cual termina sufriendo mucho. Y no son pocos los compañeros o compañeras que a lo largo de procesos de gestión salen muy mal personalmente. Y no es porque les haya faltado inteligencia. Eran o son muy inteligentes. ¿Qué les faltó? La ductilidad de poder entender ese proceso de dirección como parte de una cuestión lúdica en la cual hay otros que juegan y que le exigen distintas máscaras, distintos personajes. Traigo con esas reflexiones, digo, que yo, hacia ahí iban encaminados tanto Matus como Testa, el último libro de Matus, que es un libro póstumo que reedita su hija, se llama Teoría del Juego Social. Ahora, piense que Matus es un ingeniero formado en economía y que va haciendo todo un esfuerzo para entender lo que va pasando. Y claro, al final de su vida se acerca al tema del lenguaje, al tema del juego. Cosas que alguien contemporáneo, como Bourdieu, ya venía haciendo antes. Es decir, me parece que jugar con esta idea de los planes, esta batalla que planteaba, esta pantalla eterna que plantea Nietzsche entre Dionisio y Apolo, me parece que tenemos que llevarlas y entenderlas y pensarlas a nivel de las instituciones del campo social, para entender lo que nos pasa y para poder construir institución. Es muy difícil construir institución en estas organizaciones. Son instituciones que han venido muy golpeadas a lo largo del tiempo, pero también me parece que, así como la industria tiene teoría organizativa, nosotros quisimos y copiamos la estructura organizativa de las instituciones del mundo industrial, pero no sirven para esto, porque es otra la lógica del trabajo, de la dirección, de la forma de dirección. Entonces me parece que corrernos de esos modelos de planificación, que sé y entiendo que generan mucha incertidumbre, mucho temor de no planificar por esta cuestión ansiolítica, y poder permitirnos reconocer, porque nada de lo que yo estoy diciendo de juego estoy seguro que ustedes no hagan. Ustedes juegan. Lo que pasa es que cuando jugamos en ese sentido, lo pensamos que es una picardía. Y tenemos que pensarlo, que esos juegos que hacemos son parte de nuestro necesario conocimiento de llevar adelante el proyecto que tenemos que llevar adelante en estas instituciones, que nos exige ser jugadores. Hago en esto una síntesis de lo que es el artículo, que es mucho más pesado que lo que estoy planteando, pero básicamente es una idea a pensarnos de qué tan cartesianos somos, qué tanto de Apolo hay en nosotros y qué tanto de Dionisio, y cómo hacemos jugar o no hacemos jugar esa combinación. En función de lo que es siempre mi preocupación, que es el tema de cómo se trabaja en estas organizaciones, cómo se hace para que estas organizaciones produzcan valor, en el sentido de que somos servidores públicos. Y muchas veces estas organizaciones pierden esa dimensión, pareciera que fueran un fin en sí mismo. Y realmente somos empleados públicos y que tenemos que dar un servicio público. Y a veces eso entra, la calidad del servicio entra en crisis, desde mi punto de vista, no necesariamente porque haya intención de que fracase, sino por insuficiencias para entender
la dinámica que se da en esas organizaciones, frente a las cuales la concepción del sujeto cartesiano y del tiempo futuro no sirve. No colaboran en eso. Me parece que traer al presente la acción y lo lúdico es una combinación que, sin renegar de la racionalidad, no es un planteo hacia la irracionalidad, favorecería mucho el devenir en estas organizaciones. Yo iría cerrando por acá y dejaría, si quieren hacer alguna pregunta o hacer algo más de intercambio. Bueno, muchas gracias, Hugo. Aplauso, así no se escucha, pero merecido. Está bien. Bueno, los invito a que, si quieren participar, preguntar, comentar, o pidan, levanten la mano, escriban en el chat, y habiliten sus micrófonos, que están deshabilitados, pero por orden, no sé, así no hay mucho caos. Podemos jugar, pero intentemos que no sea muy caótico. Bueno, también quiero agradecer que está la ministra de Salud acompañándonos, que supongo que la pedagogía del COVID la puso en el campo a jugar lindamente, así que ha tenido en estos meses un gran entrenamiento. Así que bueno, muchas gracias, Nati. No, gracias por invitar, agradezco a la facultad, te agradezco a vos, y interesante lo que pude escuchar y compartir con ustedes del profesor, esas dos ideas fundamentales que nos plantea sobre jugar o planificar, o ambas cosas, no sé, habría que ver. Pero lo que me quedó muy fuerte es el hecho de que desde el lugar que estamos jugando debemos pensar que estamos administrando un bien público, y en ese sentido creo que el compromiso es importante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, también está el rector acompañándonos, y bueno, había preguntas para hacer, para comentar. ¿Quiere alguien más? Sí. Acá hay una pregunta que dice: me interesa un ejemplo de juego en instituciones de tipo piramidal. Ni la universidad ni el hospital son instituciones piramidales, sino son, Ninsberg, que es un teórico de las organizaciones, son burocracias profesionales, donde hay un fuerte poder en la base. Es decir, un rector, si se compara con el presidente de una industria automotriz, tiene un ataque de celos terrible, de envidia, no de celos, porque ese señor de la industria automotriz puede irse a Brasil a una playa y desde ahí perfectamente controlar y saber todo de su lugar. En cambio, un rector que se va de la universidad no tiene la más mínima idea de qué es lo que está pasando y qué puede pasar. Es más, espera, pone su universidad en manos de Dios más que en la autoridad. Es decir, nosotros, ¿por qué usamos la figura piramidal? Porque es la que nos socializamos, las estructuras, el ejército, que fueron las primeras, fueron los modelos organizativos que tomó inclusive el capitalismo en sus inicios. Hasta 1900 el capitalismo no tenía una teoría organizativa, que la va a tener cuando viene el Fayol, cuando viene Taylor. Pero hasta ese momento, la copia en qué, de la iglesia y del ejército, que eran las dos instituciones que tenían estructuras organizativas. De ahí nos viene una herencia de lo piramidal, que también reproducen Taylor y Bell, pero hoy las mismas empresas, si ustedes ven cuestiones, por ejemplo el coaching, con las distintas versiones, es la introducción de la filosofía del lenguaje en las estructuras organizativas. Cuando uno ve hoy cómo trabajan empresas como de las de informática, le dan una absoluta libertad. ¿Por qué le dan absoluta libertad? No es por la plata que ganan, sino son trabajadores del conocimiento.
La estructura piramidal sirve para el trabajador manual. Nosotros no somos trabajadores manuales, somos trabajadores del conocimiento. Hacemos cosas con palabras. Por lo tanto, podemos hacer el trabajo en cualquier lado. Fíjense que, digo, la universidad pasó de la clase presencial al Zoom y no se afectó teóricamente el modelo de producción. La industria no puede pasar por el Zoom. La industria automotriz, pero sí la industria del Zoom, puede trabajar. Es decir, el trabajador del conocimiento no tiene ese control estricto, piramidal, que tiene una fábrica. Entonces, yo les diría que ni la universidad ni el hospital son estructuras piramidales. Tiene un organigrama, pero hay muchísimo juego dentro de eso. Lo cual no quiere decir ignorar los cargos jerárquicos, pero esos cargos jerárquicos no tienen el poder equivalente a un empresario. No existe un capataz en la universidad como no existe un capataz en el hospital. Los médicos somos terriblemente irreverentes a recibir órdenes. Ustedes pongan médicos en un consultorio y nadie hace lo mismo frente al mismo paciente. Ningún profesor da la misma clase en la misma materia. Ahora, eso, yo no me compraría jamás un auto hecho por una universidad o por un hospital, porque no sería un auto, podría tener 18 ruedas, una rueda, salir como monopatín, cualquier cosa, porque cada trabajador es creativo. Eso que es un beneficio en la universidad o en el hospital, en la industria es un peligro. Entonces, me parece que tenemos que pensar estas organizaciones. Minsberg dice, son burocracias profesionales, y pone como ejemplo a las universidades y a los hospitales. Ojo, Minsberg también es un ingeniero, es un gurú del mundo empresarial, no tiene nada que ver con, pero es muy crítico también de la planificación. Minsberg va a ser terriblemente crítico de la planificación desde otro lado, no viene por el lado que venían Matus y Pesca, le está pensando desde Canadá. Alguien pregunta acá, ¿qué es lo que ha observado todos estos años en el personal de salud de los hospitales teniendo en cuenta los conceptos de planificación? Bueno, a ver, el concepto de planificación es que los hospitales no siguen planificaciones, los trabajadores tienen muchísima libertad, y esto es algo que puso en evidencia fuertemente el COVID, la pandemia. La pandemia, para ser bien controlada, exige una estructura piramidal, pero esta gente no está acostumbrada, entonces la institución de salud están crujiendo porque no están acostumbrados a cumplir cuestiones, las órdenes, ¿no? Y eso se ve. Pero lo que yo he observado y sigo observando, que son instituciones muy interesantes, donde hay trabajadores que tienen un compromiso muy, muy fuerte, y hay trabajadores que no. Y me ha pasado dando charlas con esto, que algún trabajador me decía, ¿por qué yo tengo que ganarle el salario a él? Y estas son discusiones, y también en la universidad. No todos los profesores en la universidad trabajan con la misma vocación, con la misma intensidad. ¿Y por qué? ¿Que fallan las autoridades en el control? No, porque el trabajo es muy difícil. El trabajo no es tangible. Adam Smith, cuando La riqueza de las naciones, en el libro dice, todo trabajo que no sea tangible y esté basado en interpretaciones no es trabajo. Chao, desaparecemos los profesores universitarios, desaparecemos todo, desaparece. No, porque tiene que ser tangible. Y era lógico lo que planteaba Dan Smith. Porque si era tangible, yo lo podía contar, lo podía dar un valor. ¿Cómo hago para ser tangible en nuestro trabajo? Cuando vamos, nuestros hijos, cuando son pequeños, tienen dificultades de explicar. Me había pasado con mis hijas cuando era. ¿Qué haces, papá, cuando yo gestionaba? ¿Cómo le explicaba? Una de ellas vino un día a la oficina, yo tenía un cargo alto a nivel nacional, y vuelvo acá y dice, es facilísimo el trabajo de papá, se la pasa hablando por teléfono, yo casi la mato, cada llamada de teléfono para mí era un gran despelote. Es decir, están acostumbrados al niño, están acostumbrados a la tangibilidad, lo tangible es parte del trabajo. Entonces, yo veo en los trabajadores, y en esta pandemia se ha visto, un compromiso muy muy fuerte de muchísimos trabajadores, también con, a ver, he visto también temor de algunos trabajadores, que es entendible, que han abandonado por el miedo también. Son organizaciones muy, muy complejas, muy, muy difíciles de gobernar.
Yo me propongo para dirigir cualquier empresa, cualquier que de la sociedad, menos una universidad y un hospital. ¿Por qué? Porque la autonomía que tienen esos trabajadores en la base hace que sea muy difícil. Exige una política de construcción de consenso y de acompañamiento muy fuerte. Y me parece que eso es para ser pensado, ¿no? Lo que yo estoy hablando también, digo, está relacionado con mis bases empíricas, ¿no? Es decir, yo he ido trabajando en la gestión de instituciones públicas, toda mi vida trabajando dentro de lo público, y fui encontrando modelos teóricos que me sirvieran para explicar lo que me iba pasando, y lo que relato pasa, por lo menos puedo asegurárselo, en toda América Latina. Nunca trabajé en un país nórdico, pero algunas cosas que leo también tienen algunas cuestiones de esto, ¿no? No es que sean blanco y negro, antagónico. Hay algo de esto. Alguien dice, profesor, ¿ha transitado por espacios donde el juego haya sido explícito? No, pero el juego está. No importa si es explícito o implícito, el juego está. Yo, a ver, si quiere alguien decirme, no, mentira, yo no juego en ningún momento. Y pues yo le diré, bueno, pero usted es un jugador de póker, no se le nota. También el juego, no lo estoy diciendo, ojo, el juego lo estoy diciendo como play, no como game, es decir, un juego, lo lúdico. Porque además, si nosotros pudiéramos extender lo lúdico y no en ganar, sería mucho, bajaríamos el nivel de conflicto. Es decir, yo puedo... pudiera jugar y que la gente se entretuviera con eso, con lo cual disfruta del proceso de trabajo bajo el nivel de conflicto, que no es menor, porque muchas de estas instituciones tienen altísimo nivel de conflicto. Hay servicios en los hospitales que son clásicos, que son imposibles de que arranquen ni en bajada. ¿Por qué? Porque el conflicto se instala fuertemente. Entonces, me parece que también la manera de reconocer y permitir lo lúdico también tiene como propósito bajar este nivel de conflictividad, o en esto que plantea Chantal Mouffe, poder desarrollar lo agonístico. Bueno, está bien, jugué pero perdí, pero vamos a volver a jugar otra vez, y cuando perdí no me enojé, y cuando gané tampoco le pasé por encima al otro. Eso está lejos de ser un valor en nuestra cultura, pero tendremos que ir apuntando hacia eso, porque si no pareciera que no estamos pudiendo resolver los conflictos que en la sociedad se vienen instalando. Podemos remontarnos hasta 1800, pero si también podemos reducir en los últimos 40, 50 años, y son conflictos muy duros para recomponer la causa democrática. Bueno, muchas gracias, Hugo. Vamos a invitar, no sé, al rector, al decano, si quieren decir algunas palabras. Agradecerles a todos su presencia. Gracias. Héctor, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación, que ha tenido la amabilidad, Lía, de invitarme, no solamente en lo personal, sino también en lo institucional, desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Queremos agradecer a Hugo por estar presente y por dar esta conferencia. Siento, la verdad, que me he perdido algo, debe ser muy importante, porque por las preguntas y los aportes que está haciendo en este momento, creo que el tema desarrollado es muy importante. Desafortunadamente tenía otra reunión que se ha extendido más de la cuenta, pero veo de que realmente es muy importante. Por los aportes que acaba recién Hugo de realizar, creo que la temática abordada es de total actualidad y trascendencia en este momento. Celebro también la participación de todos ustedes, en particular de los cursantes de la maestría, de nuestra maestría, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Celebro también la presencia de nuestra rectora, bueno, actual ministra de Salud, de Natividad, que está acompañándonos aquí. Para nosotros también es una gran alegría tenerla permanentemente en nuestra universidad, sabiendo de toda la tarea tan difícil que tiene en este momento de llevar adelante un ministerio
tan trascendente, central en todo lo que es esta pandemia. Y creo que desde lo que nos plantea la carrera, desde lo que nos plantea la maestría, el tema y la temática que se está abordando, decía recién, tiene actualidad, pero no actualidad por el tiempo, actualidad por la trascendencia y por lo profundo de una temática de lo que es la salud comunitaria. Para nosotros, desde la maestría justamente de salud familiar y comunitaria, este tema es fundamental y veía ahí el tema de planes y juegos en el campo de la salud en tiempos de esta pandemia como algo que seguramente va a servir en el análisis que cada uno de los que estamos participando seguramente podemos extraer. Y por las preguntas que hacían y las respuestas, me ha dejado a mí también interrogantes, ¿no? Interrogantes que tienen que ver con que no hay un molde, no hay un formato, esto que decía recién Hugo, que ningún médico atiende de la misma manera en el consultorio, ningún docente da la misma clase de la misma materia en un pizarrón, verdaderamente tiene justamente esta singularidad, tiene esta forma de diferenciarnos que es propia también en lo humano. No somos máquinas, esta tarea que desarrollamos desde lo humano también nos marca como profesión. Bueno, aprovecho también para saludar a todos las y los profesores en su día, las y los psicopedagogos también en su día. Y bueno, quiero agradecer y felicitar también, en este caso, a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de Salud, a su decano Marcelino, que se encuentra presente, a su vicedecana Josefina Paquita Pantoni. También celebro la presencia del señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el doctor Eduardo Ayú, y la señora decana también de la Facultad de Ciencias de la Salud, también María Rosa Barbarán, que también se encuentra presente, de la Universidad Católica, nuestra hermana Universidad Católica, y de todas las demás autoridades a nivel universidad, nuestra Secretaria de Ciencia y Técnica, nuestra Secretaria de Posgrado, y lo veo también en la pantalla al secretario de posgrado de la Facultad de Humanidades, a José también presente ahí, creo, con todas las cuestiones. Y demás integrantes de nuestra comunidad universitaria que acuden hoy a esta importante disertación. Quiero expresar la importancia que tiene, y repito el término trascendental, porque va más allá de lo que puede significar hoy esta pandemia, porque nos modifica como personas, nos modifica como sociedad, nos modifica como ser a cada uno de nosotros esta situación única y seguramente no seremos los mismos, decimos a veces en términos generales. Yo creo que esta pospandemia, y escuchaba la vez pasada a un filósofo decir, que ya estamos viviendo la pospandemia. Esto es ya la pospandemia y seguramente debemos adecuar nuestras vidas, nuestras formas a vivir de esta manera, ¿no? Modificados. Así que, bueno, agradezco a Hugo por estar presente, por poder transmitirnos estos conocimientos al instituto que dirige, y a nuestra hermana también, Universidad de Lanús, en donde seguramente vamos a continuar trabajando de manera conjunta, como en otros programas que también compartimos. Creo que desde la época de Natividad ya venimos trabajando también hermanadamente junto a la Universidad de Lanús. Y todo nuestro sistema universitario que hoy está dando respuestas, fíjense en ustedes, ¿no? Está dando respuestas inmediatas a nuestra sociedad, desde el conocimiento, desde la tecnología, desde la ciencia, en todo lo que está aportando a nivel nacional. Y es una gran inversión de políticas públicas de un Estado presente que se ha llevado durante décadas y que hoy, gracias a haber hecho eso y haber sostenido un modelo de país
que confía y que deposita su inversión en la universidad pública, en la ciencia, en la tecnología, hoy estamos viendo respuestas inmediatas. Y eso también es muy importante remarcar. Así que les agradezco, felicito a la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, a sus autoridades, a sus docentes, no docentes, a sus estudiantes y en especial a todos ustedes como integrantes de esta maestría. Muchas gracias, Héctor. Bueno, Marcelino. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto de estar compartiendo este momento. En primer lugar, gracias, Hugo, y en tu nombre a todo el equipo del Instituto de Salud Colectiva de Lanús. Muchas gracias por estar, por compartir y seguramente por construir este futuro de relaciones y de planificaciones que estamos visualizando, ¿verdad? Y en esto que lo planteabas muy bien, uno va de algún modo reflexionando lo que planteas de diferente manera, y en lo particular reflexionaba sobre algunas cuestiones que se han dado en el marco de la construcción de esta segunda corte de nuestra maestría y cómo hemos ido planificando algunas cuestiones, pero desde otros lugares también las relaciones interpersonales han ido fortaleciendo y han ido conteniendo esa planificación, ¿no? Como un hacer complementario desde la herramienta técnica y desde el ser nuestro como personas vinculadas. Y es así como muy bien lo han planteado quienes han tomado la palabra anteriormente, de agradecer a Nati como ministra de Salud, que además es profesora titular de nuestra facultad, todavía lo es, y siempre transita por nuestras aulas, nuestros pasillos, nuestros ámbitos de investigación con mucho compromiso. Nuestro rector, que si bien es ingeniero, también tiene una base filosófica y también transita, ¿no?, en nuestros ámbitos y trabajar pensando en el vínculo fuerte en términos de planes, pero también en términos de relaciones consolidadas entre las secretarías del rectorado y la secretaría de la facultad, nuestra nueva secretaría que está a cargo de José, y pensar en construir el equipo de la maestría con la trayectoria y todo el camino que ha trazado Lía, pero complementado con una joven egresada nuestra como Laurencia de la primera corte, y desde ese lugar las relaciones y los vínculos se van entretejiendo y de algún modo quizás entren en tensión con la planificación en algunos sentidos, pero de algún modo también retroalimenta la planificación y le permite a la planificación consolidarse en acciones y en logros concretos, ¿no? El vínculo con Loli, con María Rosa Barbarán de la Universidad Católica, con Eduardo Ayub, decano de Ciencias Médicas, que además es docente regular nuestro de la licenciatura en obstetricia. Esto es lo interesante, como lo planteaba Hugo, de las estructuras, estas burocracias profesionalizadas, como lo dice bien Mintzberg. Lo interesante de que la construcción institucional no está dada. La construcción institucional es un desafío diario, un desafío permanente. Y eso creo que es lo que enriquece estos espacios de gestión y los espacios de trabajo, tanto docentes como de estudiantes y de cada uno de los ámbitos que se desarrollan, al menos en el ámbito universitario, que es el ámbito donde me desempeño. Un agradecimiento por todo esto, porque me ha permitido durante tu alocución recrear algunas cuestiones que uno va viviendo y te permite reflexionar sobre lo mismo y repensarlas, ¿no? Solo quiero agregar que felicitaciones a todos los que se integran a esta segunda corte, un agradecimiento a parte del equipo docente que sé que está presente y nos está acompañando,
y el mayor de los éxitos, el compromiso de la facultad de sostener sus ofertas de posgrado y de tomar las decisiones necesarias para que se puedan consolidar y puedan crecer. Es una política de posgrado instalada en nuestra facultad y desde ese lugar vamos marcando acciones que pueden ser visualizadas en el corto plazo porque tienen una proyección de largo plazo importante. Y creo que es una proyección que nos tiene que superar a nosotros como equipo de gestión actual, y es una proyección que tiene que consolidar a la institución en el tiempo, una institución académica que tiene unos jóvenes 47 años en la provincia y que creo que ha sido un motor importante y lo va a seguir siendo para el desarrollo y la consolidación de toda nuestra comunidad. Solo agregar las felicitaciones por el día del profesor y del psicopedagogo, que también tenemos psicopedagogas en nuestra facultad, y desearles el mayor de los éxitos en este desafío, en este emprendimiento, y las puertas abiertas de la facultad para todo lo que sea necesario. Muy buenas tardes y gracias por el espacio para compartir. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Están varios de los docentes de esta corte, Liliana o Pacha, Andrés, Marcio, Elina Davas, pero bueno, también está Josefa Delgado, que ha sido la inventora de esta maestría y la responsable también de que yo me haya tenido que hacer cargo de semejante paquete. Así que, bueno, muchísimas gracias, gracias enorme Hugo por acompañarnos, por estar acá, por aceptar esta invitación y por estar siempre presente con el ISCO, todos. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenidos a la segunda corte y nos vemos el sábado a las 9 de la mañana con la primera clase del seminario de salud comunitaria que vamos a empezar. Lamento que mi perro participe hasta ahora también, pero son los gajes del teletrabajo. Así que, bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Gracias, saludos. Gracias, felicitaciones, Lía.